Como ustedes saben, felices de la vida, echándole ganas en lo que a ustedes les gusta hacer, y pues a cada uno de ustedes un fuerte abrazo. ¿Sí? Igualmente, gracias. Toño, felicidades por el esfuerzo que estás haciendo. Sé que tú estás echándole ganas al 100 a pesar de todos tus trabajos que tienes. Sí. Gracias por seguirlos conservando. Salud, y espero aquí estar bailando, continuando con todos mis compañeros, y muchas felicidades a todos. Muchas gracias por permitirme integrarme a su grupo. Yo sé que usted dijo, te van a enfadar mucho los muchachos, y pues no es cierto, profe, yo los enfado a ellos. Y muchas gracias, de verdad, ya sabe el cariño que yo le tengo a usted, le tengo mucho amor, mucho cariño, y nos conocemos de hace muchos años. Y muchas... Agradecerle por todas sus enseñanzas, sus experiencias que siempre nos ha compartido. Como Toño lo mencionaba, se dice fácil, pero son casi 3 décadas de trabajar. Para mí siempre, yo se los comento a las personas, a mis compañeros, que a mí, digo, 20 o 25 años se me hacen como no sé, si no hubiera pasado el tiempo. Y le agradezco mucho de corazón por todo lo que nos ha... Pues muchas gracias, más por sus enseñanzas, ahora por encaminarme en esto de la docencia, pues porque fue usted el que me animó a trabajar con niños, con niñas, transmitirles lo que usted me transmitió cuando yo tenía su edad, y pues se siente muy, muy bonito que... Nunca me voy a cansar de agradecerle por haberme incorporado, ya haber salido de la secundaria y haberme incorporado en el grupo. Voy a aprender el calabaceado, ahora sí. Abrazo, profe. ¿Se le quiere? Sí, solo le quiero agradecer por haberme dado la oportunidad de haberme integrado al grupo Cochimil desde antes de salir de la secundaria. Créame que para mí fue uno de los más grandes logros estar con usted. Aprendí mucho, mucha disciplina. También comparten el agradecimiento y pues algunos son relativamente nuevos, a lo mejor por ahí se andan medio escondiendo, pero aquí andamos. Les da penita, bro. No sé, pero que no se preocupe.